¿Cómo te va, mi amor? Bien, baby. Hey, Google, turn the light on. Está hablando con un amigo colombiano. Te dijo berraco. El momentico, sí. Me encanta. No, pero tiene una experiencia fenomenal. Es artista y queremos... ¿Reggaetonero? No. ¿Artista de cantante? Artista, es pintor. Escultor, artista plástico. Y este, ha hecho muchos proyectos en cuestiones de... No sabía que él hizo la entrada al aeropuerto. Es artístico, incluso mucho de la línea del ferrocarril. Sí, él se diseñó. Sí, ¿los que van pintados en los trenes? No se le dan todos los detalles, pero tiene mucha experiencia en pinturas. Su familia es más que nada son artistas. Ay, qué magnífico, imagínate. Una entrada del aeropuerto, ¿cada cuánto se va a renovar eso? Ay, tan pendejo, tiró la leche este hombre. Ay, no. ¿Cada cuánto se renueva una entrada a un aeropuerto? ¿Puedes creer el legado que dejas? No, es un legado increíble. Pero... Imagínate, tus tataranietos, en una vida, en tres vidas, ¿cada cuánto va a renovar esa entrada en un aeropuerto? Exacto, pero lo que pasa es que también es las ideas que tiene el artista. Y lo que pasa claro, es no, que pero es a lo que voy. Tus bisnietos. Uy, mijo, tu bisabuelo diseñó la entrada de este aeropuerto y ahora lo están renovando otra vez, no sé, 60 años, 70 años después. Lo que él se dedica ahora más que nada, porque ha habido un renacimiento. Le di banana y no. Y Valentina le dan banana y come. Hay un renacimiento en Estados Unidos, finalmente en la parte oeste aquí del país, de teatros. Así. O sea, por mucho tiempo era destruir el teatro y construir malls. Claro. Ahora el concepto es... Crear teatros. El nombre es anti-mall. Pero son teatros, aquí en Estados Unidos le llaman movie theater a un cine. Esos son teatros. ¿Teatros exacto, o cines? Exacto. ¿Qué es? Eso es un cine. Pero ¿en serio? Bueno, ¿ahora con Netflix y todos esos streaming services aún siguen creando cines? Lo que pasa es que la gente tiene un elemento de comunidad. Él me estaba definiendo de una manera precisamente. Es el concepto de teatro paradiso. De la película. Sí, la película. Ay, pero les recomiendo esa película, Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Es que fíjate, se me pone la piel chinita. Fíjate. Nomás de mencionar esa película se me pone la piel chinita, tienen que verla. ¿Hemos visto la película? Ah, yo la he visto, hoy la voy a ver otra vez. ¿La vemos como unas 3-4 veces? Yo creo más. Buenísima. Cinema Paradiso en Netflix, seguramente está. Lo que pasa es que te da conocimiento de una era más inocente, sí, más pura. Uh-huh. Yo me acuerdo la primera vez que me llevaron al cine. Prácticamente fue en un corral. Ah, sí, un corral de vacas. Que de día era corral y de noche era cine. Ay, Luis, me da mucha ternura esas historias, de verdad. Y lo que pasa es que tenía una pantalla enorme, una pared enorme, blanca, y ellos nos proyectaban las películas. ¡Wow! Y recuerdo que la primera vez que yo tenía como unos 3-4 años, me llevó mi hermana. Y era una película de vaquero. Ajá. Y el sonido malísimo. Sí, claro. Pues eres de los 50, che. ¿Qué más quieres? Early 40. La calidad del video malísima. Ajá. Pero yo recuerdo que para mí era una emoción ver, o sea, todo en una imagen grande. Y mira, ahora miras puro Netflix. Ahora a color y HD, ultra HD. No. Modernizado. Ay, muchachas, fíjense que no les he grabado últimamente. Es que... ¿Por qué andas de flojo? No ando flojo. Creo que es que ustedes necesitan descanso de nosotros. Es también. La menopausia, bebé. Y no, fíjense, una, ustedes necesitan descanso de vos, de nosotros. El clima tampoco ayuda, es un calor asqueroso. Y estoy como que en esa transición de déjame reacomodo otra vez a ver qué me está sirviendo en la vida, qué me está gustando y qué no me está gustando hacer. Y como que empiezan a caer todo en su lugarcito y como que... Pero hoy me dieron ganas de grabar a la medianoche. Oye, papi, ¿ya renunció el DC de Puerto Rico? No. Hace un rato renunció, ya al final... Gobernador? Sí, ya. ¿Sabías que...? Yo le dije a un amigo que estaba en las protestas en Puerto Rico y dije,
no va a pasar nada. ¿Cómo no? Estoy equivocado. Sí, estoy bien equivocado. Tanto puertoliqueño que salió, ¿cómo no iba a tener que renunciar el cabrón? No, pero tenía propuestas también en Nueva York. También la había regado, la regó bien feo. Y tiene, me imagino, un lieutenant governor. No sé, acabo de leer la noticia hace un rato. Ustedes ya están viendo este video, ya salió mucha, ya se desarrolló la noticia, pero hace rato salió en vivo y dijo que hasta el 2 de agosto es su término, claro, quedan dos semanas, una semana. Porque lo único que había dicho es que no se iba a reelegir, que es hasta enero del 2020. Pues ahora hasta el 2 de agosto. Después no sé, porque en este momento está la noticia en desarrollo. Porque hubo enfrentamientos violentos también. ¿Qué te esperas cuando sale 1,000,000 de personas o no sé cuántas salieron? Bueno, no, que haber. Wow. No sé, yo pensaba que no iba a ser nada. ¿Y sabes qué? Wow. Hoy Jennifer López cumple 50 años. Esa cincuentona. Y su novio le regaló un Porsche de $140,000. Wow. Pinches novios a los que yo he tenido, no me han regalado ni una ice cream gourmet. No manchen. Y a la Jennifer nomás porque tiene nalga grande, fíjate. Ay, así, ahí te va, mi amor, un Porsche, $140,000. Yo, ay, you kidding me. Toma, baby. O sea, siento que uno está en su lucha contra el sobrepeso. Perdón, ¿cuándo cumple ese Jennifer año? López le dan un Porsche para que se ponga bien y a mí un bote de ice cream. No, Tito, no. Estas son jaladas, Tito. Tito, eso no se hace. Ay, me golpeé. El chico es un pelote, es un beisbolista, se llama Alex Rodríguez. Creo que no estaba con un bailarín. Ah, no, es que esa mujer, Luis, noticias, esa mujer tiene nalgas de sobra. Adiós. Andaba con el flaquito Mark Anthony. Ay, Dios, hizo bien mala elección esa mujer. La verdad es que Mark Anthony está feo. Pero tuvieron niños con ella. Sí, no, yo no conozco a sus niños, no sé ni cómo se ven. Pero Mark Anthony es feo. Imagínate, Luis, semejante pulga para semejante trasero. Ay, no, yo sentía que nomás no le daba, que no la llenaba. Emocionalmente y físicamente. Era muy flaco. Creo que Jennifer López se merecía. El que tiene ahora Alex Rodríguez no está feo. Está grandote, está. Le compró un Porsche. ¿Qué más da como esté? Bueno, yo creo que de Mark Anthony también le dio sus buenos regalos. Sus regalotes. Mark Anthony, pues también tiene bastante plata. ¿Cuántos años tendrá Mark Anthony? Es muy flaco. 50 y tantos. Sí, pero es muy flaco. Pero un hombre muy flaco, muy lirudito, ay no, siento que no levanta. ¿Qué te iba a decir? Ay no, yo qué cosa estoy hablando aquí. No manches. López ha creado un imperio. Sí, la verdad, pero ¿sabes qué? Jennifer López es Jennifer López por la desgracia que le cayó a Selena. Si Selena no se hubiera muerto, Jennifer López no sé qué hubiera sido. Tal vez estaría ya vendiendo hamburgues en el Bronx. La verdad. O tal vez hubiera sido una actriz de buen calibre, pero no hubiera catapultado como la llevó la película de Selena. Fue Claro. No, del Bronx a Selena y ya de Selena para lo que es ahora. Si Selena no se hubiera muerto, fíjate, otra cosa hubiera sido. Es que cuando es para ti, cuando es para ti, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas. Así está la cosa. Y así mismo quedó nuestro viaje. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho, íbamos a ir a la Ciudad de México? Pues aunque nos pusimos, no nos tocó. Que siempre no, se canceló. Y ahora nos vamos hasta lunes. Ahí ando, me costó dineral cambiar de hotel, me costó dineral cambiar de vuelo. No. Emocionalmente me costó dinerales también. ¿Qué? Relájate. ¿Qué? ¿Sí es cierto? La Ciudad de México está 30 grados más fría. Que aquí. El infierno que estamos aquí. Ay, sí, aquí está un infierno. Ahora llegamos a 101. Siéntate. No, sí, siento, es asqueroso el clima. Oye, baby, estoy buscando un lugar en el cual me pongan los vidrios oscuros de mi carro. Oscuros, y no encuentro ningún lugar. Llámale a la mafia rusa. A la mafia rusa. No me contestan los mafiosos rusos. ¿Sabes dónde viven? Folsom Car Care Center. No pondrán ahí donde llevamos a poner. No. Ay, es que sí me urge. ¿Qué tal Rancho Cordova? ¿No será muy peligroso para ir ahí? Yo me he enterado que hay ciertas áreas en Rancho Cordova que no quieres ir. No. Yo me he enterado. A mí me han dicho. Rancho Cordova es un lugar aquí en el área de Sacramento que tiene mala reputación. No digamos que no.
La verdad. Están hablando con mi amigo ahora y hay un esfuerzo, sí, para hacerlo. No lo dudo, no lo dudo. El esfuerzo está, pero sigue siendo un área de mucho crimen. De ahí sigue siendo un área de crimen. Ciertas áreas. Es una, hay áreas que son muy industriales. Hay muchas cosas de auto, ¿verdad? No, industriales en el sentido de... Mira, aquí tienen un Tesla poniéndole... Ándale, aquí lo voy a llevar. Mira, ahí se especializan en Teslas, mira. Ahí lo voy a llevar. Voy a llevar mi Tesla blanco. Abren a las 8 de la mañana. Mañana voy a hacer fila a ver si me atienden a mí. Es que me urge que me pongan a mi carro escuro. Ya me urge, porque ahorita parezco viejita con el carro así blanco. Llámale a tu ruso. ¡No me contesta el ruso! Ya le llamé y no me contesta. El ruso mío como que no me contesta ya, el que me puso los vidrios en mi otro carro. Podemos ir a verlo. Y yo no me acuerdo en dónde está. También es otra área no muy deseada. ¿Por qué todos los shops de carros están en las áreas criminales? ¿Qué tiene mi niña? Tiene calor, mi amor. Está buscando algo. ¿Qué busca? A ver, mi chiquita. ¿Qué se le ha perdido a mi chiquita hedionda? ¿Qué se le perdió? Te hace falta una bañada buena. ¿Qué se te perdió? Aquí andas buscando abajo algo de tu cama, ¿verdad? A ver, yo te ayudo. Fíjate, ¿qué hay? ¿Qué se perdió? Nada, mi niña. Tierra, mira. Ay, Oliva, no limpiaste el piso, Oliva. Nomás por donde mira la suegra. Ay, Dios mío, Oliva. No filmes, por favor. No filmes, por favor. No, ay, nomás le limpiaron alrededorcito. Está bien, muchachas. A la próxima sí limpian. ¿Qué busca la niña? Sí, baby, así está la cosa. ¿Cómo ves? Mira, esto es el... ¿Viste hoy las declaraciones de Robert Mueller? No, ¿qué dijo el Mueller? Bueno, yo pensé, todo está muy político. ¿Cómo se dice poderes a eso? Politicado. Politicado. Politicado, no sé si se dice así. Tenías, por ejemplo, un demócrata y un republicano. Un demócrata y un republicano. Lo que pasa es que él es un hombre muy, muy serio, un hombre... ¿Cómo se llama? ¿Robert Mueller? Robert Mueller. Fue agente, fue director del FBI por dos preparados presidentes. Mira, aquí hay un Porsche en estos lugares. Ajá, ¿y luego? Y prácticamente, o sea, ha sido un hombre que sirvió, o sea, que peleó en la guerra de Vietnam y ha dado su servicio al país. Ahora okay, ¿y luego? Ya está viejo, está en 70 y tantos. Los republicanos lo trataron de pintar como un hombre incompetente. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, o sea, él se ve que está cansado. Sí, pero ¿qué va a pasar ahora? Nada, que no va a pasar nada. O sea, él se adhirió a su reporte que dio acerca de la intervención rusa en las elecciones norteamericanas y advirtió y lo sigue advirtiendo. No es la primera vez, no es la última. ¿Y qué dijo Trump? Trump, no collusion, no obstruction of justice, no collusion. Nada pasó aquí. ¿Ahí estaba Trump presente? No, ¿qué va a estar ahí? Él estaba allá en su Twitter, en la taza del baño, viendo televisión y mandando tweets. ¿Tú qué sería lo primero que hicieras al llegar a la Casa Blanca como presidente? Porque tú sí puedes correr para presidente de este país sin ningún problema. Yo sí. ¿Tú eres de USA? Yo quería yo abrir la frontera con México. ¿De verdad? ¿Es lo primero que harías? No. Lo primero que haría, no se ve bien. O sea, se pueden hacer muchas cosas buenas. Y se pueden hacer las mismas cosas efectivamente. O sea, tenemos un gobierno que ahora no está funcionando. ¿Qué es lo que haría primeramente? Dormir. Te haría oficialmente el primer damo. Yo voy a querer mis zapatos como los de Melania. Suela roja y ropa cara también. Si no, no. No. Puro H&M. Mami, ¿yo qué voy a hacer en la casa? ¿Yo qué tengo? ¿Qué pitos tengo que tocar ahí? Yo diría, ¿sabes qué? Ese es... de mi marido, a mí déjenme en mi casa a gusto con mis perros. No, después ni voy a poder salir. Ay, no, la verdad no. No, la gente empieza a ser... ¿Es obligación que el consorte vaya a vivir con su presidente a la casa no, oficial? No, pero es visto muy bien. ¿Por quién? Por el país. Créeme lo que le ahorrarías más dinero al país si... ¿La esposa se quiere vivir en su casa? No, no es cierto. ¿Por qué? Ay, tienes que pagar seguridad. Servicio secreto.
Dice, totalmente. Y logísticamente aquí, o sea, sería un desmadre total, o sea. Ay, sí, no tienes razón. Tito, preparen sus maletas que nos vamos a la Casa Blanca. A echar una zurrada por todos los pisos blancos. Tú cállate, cochino. Sí. Tito, vámonos a la Casa Blanca. Se comporta la Casa Blanca. Por favor, Tito. Por favor, no se vaya a enviar las tapitas ahí como lo haces aquí de vez en cuando, ¿eh? No se vaya a enviar en la escultura de este Lincoln. No. O de George Washington. Usted no vaya a estar allá ranada, medio piso. Ay, no tiene modales. O sea, ¿cómo me hacen el camino hacia la Casa Blanca más difícil, muchachos? No, aliviárenme la carga, chinita. ¿Sabes qué? Va a estar bien interesante cuando lleguen las elecciones, porque está la primera pareja, el señor este gay va a correr para candidato. Bueno, no sé si en las primarias vaya a quedar, pero... ¿cómo se llama el chico? Pete Buttigieg. ¿No? ¿Quién va a pronunciar esos nombres? Pete Buttigieg. Su campaña es Pete 2020. ¿Pero saben qué? Habla español y habla 6 idiomas más. Habla 7 sí. lenguas en total. Es uno de los, yo pienso que son los candidatos más intelectuales que hemos tenido. Recuerda que era agente de la naval. ¿Era de la Navy? Pero igual, mira, Estados Unidos no está listo. Puede que en la costa de Estados Unidos, acá California y los otros lugares, estemos listos para votar por un candidato gay, pero el resto de la nación no está. No pudimos con una mujer gay menos. Yo pienso que... va a haber mucho movimiento. Estás equivocado. No, pero ¿sabes qué? Contra Trump se va a poner más difícil. Trump puede ser un bully, pero sí. Lo que pasa es que ¿quién lo puede manejar? Yo pienso que siempre un bully maneja bien a otro bully. ¿Pero qué otro bully puede ponerse igual a él? ¿Joe Biden es bully? Joe Biden puede llegar a ser un bully. O sea, sí. Es que hace falta un bully de bully para ver quién nos aguanta el bully. Si lo pones en cuestión de decir pendejada y media y de sacar tarugadas... Joe Biden tiene también la capacidad de salir con tarugada. O sea, me dice una tarugada, yo te salgo con la tarugada más grande. En cuestión de Pete es más sofisticado, más calmado. Pero es que ahora más que nada, si vas contra Trump, tienes que tener esas agallas y ser más agresivo en tu campaña. Una Hillary, una Kamala, ¿Kamala? Kamala Harris. No. Bueno, Kamala sí la noto un poco más así. Pero hay otra viejita, por ejemplo, el Sanders. Ese señor no creo que aguante el bullying. No, Sanders es un... Ay, el señor Sanders yo lo veo y siento que le va a dar un ataque ahí cuando está hablando en el podio. Ya lo siento muy... Señor tiene 77 años. Sí, pero ya casi tiembla, no sé si aguante la candidatura. Si vas a pensarlo en cuestión de edades, gente joven, era gente joven la apoya más. O sea, totalmente. Tienes a tu presidente Trump que ya tiene 74 años. Tienes ahora Joe Biden que tiene 75 años. Tienes a Sanders que ya tiene 77 años. Tienes un montón de viejitos. Y tienes a Pete que tiene 38 años. Por eso, tiene más doble. Se complica mucho. La mitad de edad. Pero, necesitamos uno joven. Exacto, pero no creo que lo vamos a conseguir. No, yo tampoco, pero es bueno que ya muevan eso. O sea, que se enfrenten. Por ejemplo, Elizabeth Warren. Elizabeth Warren es una mujer. La señora, la mayor también. La senadora de New Hampshire. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene como unos 60. Esa señora yo la veo y parece muy racista. No, se ve muy conservadora. Es la senadora de New Hampshire. New Hampshire es el estado más liberal. Es uno de los estados más liberales. Y es el primer estado ella, que incluso vos... ella fue profesora de economía. Ay, la escuela que Luis fue. No, de esa escuela. Pero tiene ideas de economía muy buenas, propuestas muy fuertes. Vamos a lanzar tu pinche campaña, Luis, para el 2024. 2024. No, ya vas a estar más centrado en edad. Ya vas a estar más centrado. Esperemos que para aquel tiempo ya se te haya quitado tus defectos que tienes. No tengo ningún defecto. ¿Cómo no? Tienes mucho. Ay, Dios mío, es que tú no me perdonas nada. No te perdono nada. Nada te voy a perdonar. Yo, como dije, me puedes acusar de todo, pero menos de huevón. Exacto. No. Sería el eslogan de mi campaña. Me pueden acusar de todo, menos de huevón. Me pueden acusar de todo, menos de huevón.
Menos, te huevón. 2024. 2024. I love it. No, no, no. Oye, tengo que ir a la tienda. Ándale, que te vaya bien. Ahí nos vemos mañana. ¿Ya? Adiós, ya, ya se acabó la cosa. ¿Ya? Se me cansó el brazo, que no estoy acostumbrado. Haz ejercicio. Hola, pues chao. Baby, I love you. Continuamos mañana con la política, ¿no? ¿Cómo era tu slogan? Me puedes acusar de todo menos de huevón.